Biden prometió para mañana sanciones a Rusia, más sanciones a Rusia. El Reino Unido ya las aplicó en el día de hoy, a punto de cumplirse casi 2 años. El gobierno de Rishi Sunak ha dicho que aumenta las sanciones, sobre todo a empresarios rusos vinculados al rubro de la producción de armamento, de municiones, también a la extracción de minerales, estamos hablando incluso de diamantes y petróleo. Esto sucede en los términos de profundizar la posibilidad del alcance de Rusia para más y mejor armamento, algo que viene dándose prácticamente desde el inicio de la guerra, desde el inicio de la invasión. Sanciones que, por lo que se ha observado, no han demasiado perjudicado a Rusia, sobre todo las económicas. Si bien al principio la caída fue notoria de la economía rusa, se fue recuperando porque además encontró otros canales para poder comercializar básicamente su energía, básicamente su petróleo. Cierro con esto que quizá pasó para muchos desapercibido en la semana, y fue la aparición, hablando de los elementos que llegan de parte, por ejemplo, de Occidente a Rusia, que un elemento que se utilizó en la guerra proveniente de Corea del Norte habría tenido en su interior equipamientos y elementos desde los Estados Unidos e incluso desde Europa. Es decir, en la fabricación se habrían utilizado elementos de países de Occidente, lo cual hay toda una discusión sobre si se saltearon esas sanciones que comenzaron a aplicarse al comienzo de la guerra.